Hola familia del turismo, muy 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 buenas noches. De verdad, qué emoción. Sé que siempre los saludo de esa manera, pero es que es muy muy emocionante vernos a todos reunidos con un mismo fin, con una misma meta, el estar aquí para aprender y para apoyar a la reactivación del turismo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en los anteriores seminarios, a todos aquellos que nunca, nunca nos dejan y que cada jueves están aquí con nosotros comentando, aprendiendo. Bueno, créanme que leemos cada uno de sus comentarios, de sus mensajes, tanto aquí dentro de los seminarios como en los grupos de WhatsApp que tenemos. Muchas gracias a todos los que nos visitan desde Pachuca, Querétaro, Hidalgo, Venezuela, Costa Rica, Perú, bueno, Guatemala, hay muchísimos lugares. De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes por siempre, siempre acompañarnos y porque ustedes son los que hacen estos eventos. Estos seminarios están aquí gracias a todos ustedes. Y bueno, como saben, vamos a hacer un poquito de remembranza de por qué hemos realizado hacer estos seminarios para aquellos que son nuevos y que hoy es la primera vez que nos acompañan. La empresa Viajes Bohórquez, preocupada por la situación actual que estamos viviendo a raíz de la pandemia, fue que decidió apoyar, poner ese granito de arena haciendo frente a esta pandemia, juntándonos, juntando a la familia del turismo para poder hacer estos seminarios en donde todos podamos compartir nuestros conocimientos y podamos ayudarnos y de la misma manera podamos acercarnos como profesionales del turismo a los consumidores. Ese es el motivo principal por el que Viajes Bohórquez inició este ciclo de seminarios web, acompañados, por supuesto, por la empresa Tab Mascarada, que nos proporciona todas las herramientas para poder llevar a cabo y desarrollar estos seminarios web. Yo les quiero pedir, como siempre, un favor enorme y es que mantengamos nuestra cámara y nuestros micrófonos apagados durante la ponencia, durante los seminarios. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a permitir que nuestro orador del día de hoy pueda comentarnos y compartir con nosotras todas sus experiencias, todos sus conocimientos y que no haya ningún tropiezo o ninguna dificultad. Entonces les pido por favor que durante la ponencia tengamos nuestra cámara y nuestros micrófonos apagados. Cualquier duda la pueden escribir vía chat. Yo estaré muy al pendiente de contestarles cualquier problemática que tengan o inconveniente. De igual manera, vía chat, yo puedo responderles para que estemos en contacto. Y ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es el seminario del día de hoy. Es muy, muy interesante. Es un seminario que muchos estábamos esperando porque tiene nada más y nada más que ver con las redes sociales, que es algo que en la actualidad, pues de verdad está dando una gran relevancia a los diferentes sectores, no nada más al sector turístico. Pero en el sector turístico es algo que nos está ayudando muchísimo para poder ampliar y compartirlo. El orador que tenemos el día de hoy, bueno, es un experto en este tema y antes de presentarlo me gustaría hablar un poquito acerca de él para que lo conozcan. Es nada más ni nada menos que Juan Manuel Rubín de Celsis Alba. Él es maestro en alta dirección corporativa de la Universidad Humanitas, es ingeniero en tecnologías de la informática y técnico superior universitario en sistemas informáticos por la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Cuenta con muchísimos cursos, diplomados, especialmente en el área de seguridad y fundamentos de seguridad. Para mí es un gran honor contar con la presencia de este orador que nos va a compartir grandes enseñanzas y a partir de este momento le doy la bienvenida al maestro Juan Manuel Rubín Celsis. Bienvenido y lo tenemos por aquí. Le pido que a partir de ese momento abra su cámara, abra su micrófono y ahora sí, bienvenido. Qué placer tenerte por aquí, Juan Manuel Rubén de Celsis. De verdad, un placer. Listo, listo. Creo que tiene problemitas para habilitar su micrófono. Ya, creo que ya. Perfectísimo, te escuchamos súper bien. Bienvenido, de verdad, qué placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación para este seminario web. Gracias a todos los participantes. Hemos visto que ya se conectaron también de Perú y bueno, de otros países de Latinoamérica. Y bueno, pues también de México, un país hermosísimo. Así es, pues dejo las cámaras y los micrófonos para ti. Bienvenido y comenzamos con este maravilloso, maravilloso seminario de turismo y redes sociales. Adelante. Muchísimas gracias. Pues sean bienvenidos todos a esta conferencia donde vamos a hablar de turismo y las redes sociales, ya que, bueno, como lo externaron desde un principio, yo me enfoco a la informática, soy ingeniero en tecnologías de la información y, bueno, mi maestría es en alta dirección corporativa. Y, bueno, esto la verdad nos ha causado mucho ruido, cómo la informática ha tenido un potencial enorme para todas las áreas y ámbitos en el mundo y, bueno, específicamente ahora en el turismo. Actualmente soy director de turismo en el municipio de Isidro Fabela, en el Estado de México. E igual son súper bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar a trabajar un poquito sobre cómo es que se va mezclando el turismo y las redes sociales. Si me ayudan con la primera diapositiva, por favor. Ok, primero tendríamos que definir la importancia de las redes sociales. Y es que en este ámbito las redes sociales en turismo se han convertido en una herramienta de trabajo fundamental y cotidiana, tanto para las pequeñas empresas como las organizaciones internacionales que han tomado ventaja de las oportunidades que ofrece el mundo digital. Tenemos que analizar también que actualmente las redes sociales son usadas por la mayoría de los jóvenes y pues los jóvenes están en contacto y quieren pasear y conocer y entonces es ahí donde la tecnología empieza a crear un gran auge. Siguiente, por favor. ¿Nos pueden ayudar con la siguiente, por favor? Creo que no. ¿Nos pueden apoyar con la siguiente diapositiva? Ok, perfecto. Bueno, el impacto de redes sociales en el sector de turismo, pues primero creo que una gran pregunta es, ¿se hace turismo por conocer la cultura propia de un lugar, el arte, la riqueza, la gastronomía, o simplemente por tener la foto y enviarla de inmediato a los seguidores de Instagram, Facebook, Twitter? ¿Qué es lo que nos está motivando? Y tenemos que empezar a analizar que la mayoría de la juventud le encanta en esta época descubrir nuevas experiencias y que ahora ya lo están ocupando mucho los viajes de mochilazo, que son muy, muy famosos. Y incluso ahorita más adelante vamos a ver algunas aplicaciones que nos van a ayudar muchísimo para este ámbito de turismo. Pero la primera pregunta sería empezar a definir los turistas, en verdad, ¿salen por conocer una cultura, un lugar, por la gastronomía o por las fotos? Vamos a irlo descubriendo poco a poco. Siguiente, por favor. Ok. Las redes sociales. Las personas cuentan con las redes sociales para planificar sus viajes de manera independiente y de forma casi instantánea, olvidándose por un momento de la dependencia de los canales de venta convencionales. Esto quiere decir que ahora a través de las redes sociales ya todo es más fácil. Ya una red social ya no solamente es publicar qué hago el día al día, como la selfie, estoy aquí visitando a alguien, vine a ver a mi perrito, estoy ahora, voy para el baño, voy a comer, que era como iniciaba las redes sociales, sino que ahora las empresas de turismo, y muchas empresas, independientemente de turismo, han apostado por empezar a crear sus perfiles y tener un acercamiento directo con la gente a través de las redes sociales. Y es aquí donde el turismo se empieza a transformar, porque un servicio que tenías que trabajar desde hace mucho tiempo, hablar por teléfono, hacer una reservación, a ver si llegaba a tiempo o no, todos esos procesos que hacíamos antes como turistas, ahora lo hacemos inmediatamente en un mensaje Facebook, Twitter, Instagram. Incluso nos pueden mandar fotografías previas del lugar donde voy a estar y te dan algunos tips de algunas cosas que puedes hacer en los lugares específicos para disfrutar tus estancias. Entonces, las redes sociales empiezan a transformar y es aquí también donde nosotros,
como jóvenes vamos a ir descubriendo, perdón, las diferentes etapas. Siguiente, por favor. Una de las ventajas en gestionar el turismo en las redes sociales, que es muy importante, primero, vamos a promover el desarrollo de nuevos vínculos independientes entre la audiencia, perdón, y la organización, sin importar el lugar de procedencia. Lo que mencionabas anteriormente, ya no es solamente ir antes a una agencia de turismo, sino que ya directamente por un mensaje te comunicas con la empresa o con el hotel o con el destino a donde quieras llegar e inmediatamente tienes una respuesta. Siguiente, a través de gestionar el turismo en redes sociales también te permite atraer a nuevos clientes. Y estos nuevos clientes son potenciales. Ahora, tenemos que analizar que la mayoría de la gente en redes sociales son jóvenes, pero que los jóvenes siempre salen o entre amigos o a veces con familia. Y entonces ellos mismos son los que empiezan a promover los lugares para que todo mundo vayamos a ciertos destinos. Otro de los puntos importantes es que desarrollan canales de comunicación mucho más inmediato con los compradores. Dado que estos pueden obtener información sobre productos en cualquier momento y en cualquier lugar. No importa la hora, no importa el lugar en donde se encuentren, mientras tengan acceso a internet, van a tener toda la información. Siguiente, por favor. También vamos a mejorar el posicionamiento de la marca frente a la competencia. Y que, bueno, el día, no recuerdo ahorita exactamente el día, pero hace dos ponencias o tres anteriores donde estaba uno de mis compañeros, que también es muy bueno, Renzo, nos hablaba sobre todo del marketing en turismo. Y, bueno, estos tres puntos son enfocados totalmente a lo que Renzo nos estaba compartiendo, ¿no? Del posicionamiento de la marca, de las estrategias de los posicionamientos y que también nos van a ayudar a descubrir las nuevas posibilidades de crecimiento de nuestros negocios. Y esto es debido a la comunicación constante con seguidores que nos va a permitir conocer nuevas tendencias y oportunidades de negocio para el crecimiento de una organización. Siguiente, por favor. También otra de las ventajas es que nos facilitan el desarrollo de los vínculos de confianza con la audiencia. Las estrategias sociales contribuyen a mejorar la experiencia de los usuarios y las estrategias con influencers, que también ahorita vamos a hablar de eso, mejoran la reputación y la notoriedad de las marcas. Ahora, también tenemos que entender que en redes sociales tenemos diferentes tipos de influencers. Hay influencers de gastronómicos, que literal nada más vamos a una comunidad, probamos un cierto guisado, lo recomendamos y con eso un lugar empieza a elevarse. Y también todo esto va abarcando el turismo. Ustedes desde su dispositivo móvil pueden ser influencers de cualquier marca o de cualquier área en particular. Así que hay que animarnos a ser influencers. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que hablamos un poco del turismo, de qué es el turismo en redes sociales, cómo es que se va trabajando y también esta etapa de los influencers, me tomé el atrevimiento de seleccionar 9 aplicaciones que yo creo que no pueden faltarnos a los turistas. Y al finalizar estas nuevas aplicaciones, me gustaría que como dinámica también ustedes nos compartan algunas aplicaciones para ir haciendo una base de datos más amplia y que, bueno, pues como turistas empecemos a compartir toda la información. Entonces, no sé si estamos listos para empezar a ver algunas apps turísticas. ¡Tarararán! Esperemos que sí. Ok, vamos a empezar, por favor. La primera. Sí, Maffer, si alguien la conoce o no la conoce, este es el loguito, ese verde, y es una aplicación muy buena porque durante las redes sociales y como aplicaciones, esta nos ayuda para ver todos los medios de transporte de una comunidad. Yo lo hice desde el municipio donde estoy, de hecho ahí la foto de pantalla es del municipio Isidro Favela, que se conoce como Tlaxcala. Y tengo una opción, un apartado para decirle a dónde voy y que me lleve a casa.
Y abajo, como para mí me queda más cerca la Ciudad de México, entonces me aparece el mapa del metro, los camiones, las rutas, también el trolebús, el metrobús, mapas, también el ecobici, todos los servicios que cuenta la Ciudad de México. Y también, si nosotros cambiáramos a otro destino, sin duda alguna ahí les va a aparecer algunas rutas para llegar a los destinos que ustedes tengan. Últimamente esta aplicación se ha asociado con Uber y está próximamente a asociarse con otras empresas que brindan este tipo de servicios como Uber. Y que bueno, yo creo que como todo buen viajero no nos puede faltar, ¿no? Vamos a ver la segunda aplicación que puedo recomendar. Y bueno, esta aplicación, Memrise, nos ayuda solamente para empezar a hacer como un traductor y desde previo a un viaje empezar a aprender algunos idiomas. Es un poco como Duolingo, sin embargo, me gusta un poquito más esta aplicación porque tiene más dinámicas, tu voz puedes estar jugando con ella, puedes estar como interactuando con el celular. Entonces, esta puede ser otra opción de Duolingo que yo creo que como turistas no puede faltar. Veamos la número 3. Y bueno, Packpoint. Esta aplicación es buenísima. No la puedes, si eres turista, no la puedes dejar para nada. Packpoint es una aplicación que literal nos ayuda a organizar toda nuestra maleta y a lo que vamos a viajar, ¿va? Por ejemplo, en la primera diapositiva que está de lado, bueno, en mi pantalla es izquierdo, no sé si también de ustedes. Viene nada más una fecha, un destino, los días y abajo vienen dos opciones que dice si es un viaje de placer o un viaje de negocios. Nosotros seleccionamos alguno de esos y bueno, ponemos nuestro destino, la fecha en que nos vamos, cuántos días vamos a estar y si va a ser un viaje de placer o de negocios. En la segunda pantalla, que es la que está el recuadro en medio, nos aparece qué actividades son las que planeamos hacer en ese destino, ¿ok? Para este ejemplo, yo puse que va a ser un viaje de placer. Entonces, para este destino me aparecen muchas cosas que yo pudiese hacer, ¿no? Si es nadar, si es escalar, si voy en bicicleta, si voy a hacer ejercicio, si lo que ustedes quieran, ahí viene una opción. Una vez que seleccionamos varias actividades que nos gustaría hacer en ese espacio, nos aparece una tercera pantalla con un listado de todo lo que necesitamos para hacer las actividades que planeamos previamente. Entonces, eso es muy bueno porque si voy a ir a acampar, desde ahí te aparece. Para acampar necesitas la casa de campaña, la comida, el fuego, la leña. No sé, ahí no se le pasa nada. Entonces, esta aplicación, la verdad es que ayuda muchísimo a planear las actividades, sobre todo si somos viajeros de mochilazo, sin duda alguna les puede servir muchísimo. ¿Va? Vamos a ver la cuarta aplicación. Bueno, yo creo que esta ya es famosísima y conocida por todos. Y pues bueno, en esta aplicación pues podemos ver algunos hoteles, algunas cosas por hacer en algunas zonas. Incluso aquí nos dan una opción donde puedes ver los comentarios de algunas gentes que ya estuvieron en esos espacios, les ponen una calificación, qué cosas sí te gustaron, qué cosas no. Esta plataforma también nos ayuda mucho para compartir como experiencias y bueno, pues yo creo que como cualquier viajero, esta app no puede faltar. Vamos a ver la que sigue, por favor. Ok. Esta Foursquare, igual, solamente es para ubicar espacios para, lo están enfocando más para alimentos, o sea, si tú estás en la Ciudad de México o si nos vamos a Colombia o si nos vamos a Perú, que vi gente de Perú, no sé, y si estoy en Perú, en Arequipa o, ¿qué puede ser? Lima, ¿ok? Y necesito comer algo y no sé dónde. Esa aplicación nos ayuda muchísimo porque te dice si quieres desayuno, si es almuerzo o cena, o si nada más un cafecito, o si es algo nocturno, y también tiene una opción de cosas por hacer en esta comunidad. Entonces, con este, la verdad es que es una buena aplicación para buscar lugares para irnos a llenar la pancita. Siguiente, por favor. Ok, bueno.
Estas dos aplicaciones yo creo que ya son muy famosas por todos, Airbnb y Booking, y bueno, pues sabemos que son para reservaciones, ya sean hoteles, sean casas que rentan. La verdad es que si vas de mochilazo, Airbnb es una de las mejores opciones. Y una de las ventajas de Booking es que puedes hacer reservaciones en hoteles y no es necesario que pagues previamente. O sea, tú llegas y hasta el día en que vas al hotel, puedes pagar, ¿no? Que creo que es una de las opciones. Así que, bueno, pues vamos a las siguientes. Ok, esta aplicación literal sí es para los amantes de viajes a mochilazo, literal. Entonces, aquí nosotros podemos buscar como a dónde vamos a ir de viajes, vamos a explorar qué lugares queremos conocer. Y aquí es para buscar algunos, puede ser hostales muy económicos, donde tú puedes compartir tu experiencia con muchas personas de otros países. Y la verdad es que son precios muy, muy accesibles. Y también apenas implementaron una opción que es buenísima, que tienen la opción para hacer las pláticas duales. Es decir, si tú estás con alguien que habla otro idioma, entonces te vas a un botoncito que dice Hotel Speak y entonces ahí tú empiezas a hablar en tu idioma, nada más le dices en qué idioma vas a empezar a hablar y la otra persona puede estar de frente y nada más van presionando el botoncito y van compartiendo la conversación. Entonces la verdad es que esta opción es muy buena. Incluso del lado derecho ahí está una pantallita, yo creo que casi no se alcanza a ver, donde, bueno, ahí en español tú mencionas, ¿no? Hola, espero que estés bien. Y la traducción en chino te lo menciona arriba y te lo aparece, perdón, te aparece tanto escrito como la voz y creo que es una opción muy, muy buena. No, no, no les puede fallar. Vamos a ver la siguiente. Ok, estas son las aplicaciones que puedo recomendar por el momento. Que esas no pueden fallar para nada en nuestras redes sociales, a donde vayamos de viaje. Y nos gustaría, si la empresa nos lo permite, que a lo mejor aquí en el chat de esta conferencia, ustedes nos vayan escribiendo algunas aplicaciones que como turistas no nos pueden faltar. Y esto nos va a servir para que en redes sociales empecemos a hacer varias propuestas de cómo podría ser mejor nuestro viaje. Tenemos que comprender perfectamente que ahorita estamos en una época de pandemia, pero todas estas aplicaciones, sin duda alguna, nos van a estar ayudando para dar un funcionamiento mejor y disfrutar todas las experiencias como turistas. No sé si ahí en el chat nos puedan estar escribiendo algunas aplicaciones que nos recomienden. Sin duda alguna, me faltaron muchísimas. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no pudimos poner más. Estoy aquí checando. Bueno, también Expedia puede ser otro. Muy bien, de ahí desde Argentina también nos recomienda Google Maps. Sin duda alguna también nos ayuda muchísimo. Trip, ok. Triposo, es exacto. Sí, solamente que la desventaja con Triposo es que en algunos países todavía no está habilitado, es como muy, muy cerrado a ciertas zonas, pero es muy bueno porque también Triposo te va manejando todos los itinerarios de lo que tú puedes ir haciendo en tu día. Skyscanner, muy buena propuesta. Muy bien, Larisa, muchas gracias también por tu propuesta. María de León, gracias por Triposo. Astrid, muy bien. Argentina Rodríguez, Google Maps, también no nos puede faltar. Entonces, pues ojalá que nos vayan escribiendo todas las aplicaciones que ustedes vayan conociendo y sin duda alguna ir armando como varias, no sé si como empresa no lo pudiésemos hacer. Por supuesto, aquí somos una familia todos, entonces adelante tus propuestas y lo que de los demás propongan. Ah, ya están empezando a escribir muchas más apps que están comentando. Entonces, bienvenido, al contrario, nos sirve a todos. Perfecto. De hecho, yo propongo, y si así lo aceptan, que con todas las propuestas que nos vayan subiendo podamos hacer algún drive o algún documento en alguna nube
y que lo podamos hacer público para que todos vayamos compartiendo estas aplicaciones, donde digamos el nombre de la aplicación, para qué me funciona y dónde me funciona. Y yo creo que ese va a ser un tip enorme donde vamos a poder compartir como familia. Estoy viendo muchísimas aplicaciones que nos están compartiendo. Muchas, muchas gracias. Yo creo que nos da ya. Con esto me dan ganas de irme de viaje ya mañana. Vasco, en Morelia, el Combiometro muestra las rutas de las combis. BlaBlaCar, que bueno, igual funciona como Uber. Drops, mira, también para idiomas. Y este de XCurrent, creo que sí lo había puesto, no sé por qué me apareció, pero bueno, también esa aplicación es muy buena porque es uno de los conversores de divisas. Entonces, si salimos a otro país, sin duda alguna, esa aplicación es muy buena para decirnos cuál es el valor de la moneda con el valor de la moneda donde vamos. Kayak, Instagram, está muy bueno. Y bueno, ahorita, preguntas, ahorita vamos, ya casi llegamos a la sección de preguntas. Por ahí, Salvador, ahí nada más para que anoten la pregunta de Salvador, por favor. Siguiente es Kanga App, se enfoca más a los padres viajeros que llevan a sus hijos, permite alquilar más que nada artículos para los hijos. Miren, esta es muy buena, no la conocía, todavía no tengo hijos, pero sin duda alguna, seguramente en alguna ocasión la voy a utilizar. Utilizo Expedia para hoteles y entre más la uso me da más beneficios. Sí, Expedia también es muy bueno, yo también la he llegado a usar en muchas veces. Y también hay una aplicación donde podemos estar vigilando todos los vuelos en tiempo real, si hay retrasos, si no hay retrasos y demás. Y con gusto, si la empresa lo permite, creamos esa base de datos en Drive y la compartimos con todos. Sería genial la idea. Speaky te permite aprender idiomas con personas nativas, es decir, si te interesa el idioma en inglés, la app te pone a personas que son nativos de ese idioma. Mira, Tandem también, idiomas, Google Learn, Learns, ok, para enfocar las cámaras. Wikiloc, no sé de qué se trate, Wikiloc, si nos puede ayudar si nos puede escribir ahí José Raúl para qué sirve esta función. Lambus, planificador de viajes, muy bien. Sirve para hablar por videollamadas con diferentes personas del mundo. Sí, también, qué bueno que tocaron este tema. Chicos, es muy importante que cuidemos qué aplicaciones vamos a estar usando y con qué finalidad. Si bien muchas de las aplicaciones, su nacimiento son muy buenas finalidades, a veces la sociedad no las ocupa tanto con el fin. Hay que cuidar mucho si cuando empezamos a hablar por redes sociales con personas que no conocemos, información que vayamos a dar. Esto se los digo porque, como ya lo dijeron en mi presentación, yo me dedico a la informática forense también. Y bueno, para los que no sepan qué es la informática forense, nosotros nos dedicamos a los crímenes cibernéticos. Entonces, la verdad es que es muy impresionante todo lo que se ve durante todo esto de los crímenes, los secuestros, robos de identidades y demás, que bueno, no voy a hablar de este tema, pero sí es muy importante que cuidemos mucho cuando entremos a aplicaciones que interactuamos con personas que no conocemos. Solamente, no es malo, simplemente hay que cuidar hasta dónde sí y hasta dónde no. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que la lista va a ir creciendo y se los agradezco enormemente. Por cuestión de tiempo, pues vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Ok, y bueno, fíjense que vi un video muy bueno que se los voy a compartir. Hace mucho tiempo este video se salió en televisión, me parece que en Estados Unidos, no recuerdo si lo vi en Estados Unidos o en España, pero fue un video muy bueno que nos habla sobre todo de cómo es que nosotros como turistas a veces ponemos muchas barreras y a veces no nos damos cuenta que somos parte de un solo ente. Y cuando entendamos este video que ahorita van a proyectar, nos vamos a dar cuenta que el turismo en verdad es ir conociendo a más gente y además es darnos cuenta que todos somos parte de una familia. Entonces, si nos ayudan a proyectar ese video, se los agradezco. Hola.
I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. What, are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, you know, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? Nah. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back, and back, and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. The story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and yeah. Wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa. No. No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we? 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. Mm. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Mm-mm. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God. This is the best. Did you know that? I did no idea. This is like, my heart's pounding right now. I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere, by the reason of this. I'm a real man of the world. Okay. Pues bueno, espero que el video nos haya dejado como un mensaje muy, muy padre. Y así como el ADN, al descubrir que todos somos como de lo lejos una familia y todos somos primos, que eso es padrísimo, las redes sociales funcionan de la misma manera. A lo mejor no todos somos familia directamente, pero hay que cuidar mucho las redes sociales y el turismo.
Hay que cuidar mucho qué hacemos, qué decimos, cómo lo decimos. Pero lo más importante es disfrutar la vida, disfrutar cada uno de los viajes y recuerden que en cada viaje hay que aprender cosas nuevas siempre, siempre. Lo más importante es no dejar de aprender. Y bueno, pues no sé si ahora vamos a la sección de preguntas y ahí nos ayudan. Así es, perfectísimo. Pues ahora sí vamos a la sección de preguntas. Recuerden que pueden escribir vía chat cualquier pregunta que tengan o obviamente también abrir sus micrófonos. Pero voy a ir con la primera preguntita por aquí que es de Salvador, que dice, ¿qué riesgo se corre al utilizar las redes sociales en el turismo? ¿Qué nos puedes comentar por ahí? Ok, tenemos muchos pros y contras. Las primeras partes, todos los pros van a ser obviamente la promoción turística, el compartir la información entre todos y bueno, pues incluso dar, disculpen, incluso dar mucha motivación a ir como lugar con las personas que ustedes quieran. ¿Cuáles serían muchos de los riesgos? Uno, que obviamente nuestra información va a ser pública. Cuando busquemos algún hotel o algún espacio al que queramos ir a través de una red social, hay que investigar primero que la empresa sí esté bien constituida, que el lugar que sí exista, que los costos sean verídicos, perdón. Entonces hay que empezar a investigar eso porque se ha dado mucho lo de los fraudes, incluso en redes sociales. Nos ha tocado ver incluso viajes planeados y que llegan, no sé, a una terminal de autobuses, a un aeropuerto y que al final la empresa nunca existió, los boletos fueron falsos, el hospedaje nunca existió. Entonces, es muy importante, por favor, que cada que vayan a buscar alguna información específica, verifiquen primero que esa empresa sí sea legal y esté bien constituida. Perfecto. Nos pregunta también Astrid si de casualidad alguien sabrá de alguna app donde se puedan realizar visitas virtuales, que además con esta pandemia pues ayudaría muchísimo, ¿no? Mira, como app no conozco visitas, específicamente apps, ¿no? O sea, sí existe Google Earth, que incluso puedes entrar a algunos museos virtualmente, incluso ya abrieron algún panorama para ver conciertos como sobre todo acústicos y demás, y esto sí se está logrando en Google Earth. Lo que están haciendo muchas empresas privadas es crear algún concierto, alguna plataforma, algo en línea, Facebook, YouTube y demás, para incluso los museos virtuales los pueden ver ya como videos en YouTube. Ya muchos los están subiendo a plataformas como Facebook, incluso también el parque de Xcaret en México, el show que hacen normalmente de una hora se ha estado representando en YouTube, los han estado subiendo. Entonces, también está pegando mucho ahorita los streaming. Y bueno, pues todo esto con las medidas por todo lo del COVID, ¿no? Entonces, sí hay muchas opciones para ver museos en vivo, conciertos y demás. Claro, nos preguntaban, bueno, que es de lo que estabas hablando un poquito anteriormente, nos pregunta Celi, ¿cómo identificar si una app es realmente confiable? ¿Qué es lo que comentabas hace un instante? Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ok, ¿dónde investigar? Primero, cuando ingresemos a nuestra tienda de aplicaciones, primero hay que verificar que esa aplicación ya ha sido descargada muchas veces. Cuando nosotros entramos, normalmente nada más vemos el nombre, damos descargar, instalar y abrir, ¿no? Sin embargo, no nos damos cuenta o no nos tomamos la molestia que abajo del nombre de la app vienen las estrellitas de calificación y el número total de comentarios que hay y si son positivos o negativos. Es muy importante que leamos también los comentarios y las estrellas que van poniendo, porque todo esto, entre más gente califique una app, más confiable es. Ahora, también hay que verificar que sea una empresa seria. Cuando ustedes abren una app, abajo, incluso en las instrucciones para instalar, también viene quién es el fabricante de esa aplicación. Entonces, esas pueden ser muy buenas estrategias. Y si tiene alguna duda, además que a lo mejor en el celular no viene esos datos, pues nos metemos a San Google y empezamos a investigar sobre esa aplicación. Muy cierto. Y oye, nos comenta José Enrique algo muy, muy, realmente muy interesante.
Él nos pregunta, ¿qué opinas? ¿Habrá turismo cibernético en México? Sí, aunque no lo creas, sí lo hay. Yo creo que en todo el mundo, no solamente en México. Y uno de los ejemplos que di hace rato era el famoso, los streaming, ¿no? Por ejemplo, Xcaret en vivo es un espectáculo que te van proyectando desde la Fundación de México, la conquista de los españoles a México, bueno, y toda la independencia y demás, ¿no? Yo creo que también tendríamos que empezar a ir identificando a qué es lo que le estamos llamando turismo, ¿no? Porque recordemos que, bueno, el turista es toda persona que disfruta una experiencia fuera de un lugar, ¿no? Ahora, en este mundo de la tecnología, el simplemente ver un video promocional de uno de los municipios de una ciudad, de un país, ya estamos, a partir de ahí, ya estamos haciendo turismo. Así es. Bueno, obviamente hay muchísimas felicitaciones para ti, muchísimos agradecimientos. Por acá nos dicen que, bueno, hay muchos estudiantes de lo que es, obviamente, turismo, y que si les pudieras dar alguna recomendación o algún consejo. Turismo no solo es viajar. Ok, excelente, maravilloso, perfecto. Obviamente nos preguntan por acá que cómo enseñarle a la gente a tener pues una mayor cultura ecológica con las personas que nos visitan. Creo que eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, exacto. Es muy importante. Ahorita está saliendo el ecoturismo, famoso, los parques ecoturísticas. Todo esto porque, bueno, pues también la realidad ecológica es muy, muy fuerte. Sugerencias básicas, o sea, a veces el ecoturismo no es como tan complicado. Hay opciones muy fáciles. Cuando salimos de mochilazo, el simple hecho de que ya llevamos mi jugo, mi refresco, mi gaseosa, como lo llaman en otros países, y mis alimentos, el simple hecho de llevarme la basura ayuda. El simple hecho de hacer alguna campaña para reforestar alguna zona ayuda. También el ir a instaurar como ciertos atractivos turísticos que no perjudiquen al medio ambiente también ayuda. Entonces, el turismo no solamente tiene que ser un momento para ir a hacer relajo, como muchos lo dicen, sino que el turismo también puede ser muy recreativo. Y creo que hay muchas opciones y todo el mundo necesitamos también apostar por el ecoturismo. Sí, bueno. Así es. De hecho, va a haber una conferencia, un seminario justamente de turismo ecológico. Entonces, yo los voy a invitar el 17. Ojalá nos acompañen de septiembre. Y de verdad que lo que dices es muy cierto. Hay muchísimas preguntas, Juan Manuel. Y bueno, me encantaría de verdad que nos apoyaras a responder varias de ellas. Nos preguntan cuál es el futuro de las agencias de viajes con la existencia de las nuevas plataformas, donde ahora el mismo turista es el que puede crear sus viajes. Sí, claro, pues yo creo que tendríamos que empezar a transformar cómo es que están trabajando las agencias de viajes. Un ejemplo muy sencillo. Ahora, cuando antes existía las rentas de películas, creo que era Blockbuster. Sí, correcto, correcto. Ok, cuando existía Blockbuster, pues su negocio era que la gente fuera a rentar su película y así iba a su casa, lo disfrutaba y regresaba a la película. Sin embargo, empieza el mundo de la tecnología, incluso Netflix es ofrecido a Blockbuster. Blockbuster dice, ay no, la verdad es que eso no, nunca va a pegar Netflix, eso no existe, porque pues la gente está acostumbrada, la tecnología no ha llegado. Y esto fue porque Blockbuster se negó mucho a este cambio de la tecnología. Cuando empieza Netflix a despegar, porque la gente ya tenía acceso a esta información desde su casa, entonces Blockbuster, perdón, desapareció, ¿no? Este ejemplo muy sencillo, yo creo que está pasando con las agencias. O sea, y ya no tendríamos que apostar como agencias, ya no al solo esperar a que vengan y me compren un viaje, sino yo cómo me estoy acercando a los turistas, al viajero, y qué les estoy ofreciendo. ¿Qué plus es el que yo estoy dando o puedo dar que ellos no lo van a encontrar y lo buscan solo, ¿no? Desde la tarjetita de bienvenida, desde el lunch de bienvenida,
desde estar ahí como en las redes sociales, contestando todos los mensajes, si se puede 24 horas, pues qué mejor. Tendríamos que apostar por empezar a renovar las agencias de viajes, cómo es que se están acercando y cómo están ofreciendo sus servicios. Yo creo que por ahí podemos empezar. Tienes razón. Nos comenta por acá Azaret, nos dice, ¿con qué frecuencia crees tú que es conveniente cambiar una campaña? ¿Campaña de publicidad o campaña de ofertar algún...? Pues me gustaría que Azaret, por ahí debes de estar, que nos complementes un poquito más la pregunta para que podamos entenderla un poquito más. También por acá nos dice Claudia que si hay referencias o bibliografías que les puedan recomendar, que la verdad le encantó muchísimo el tema y que fueran relacionadas a este tema justamente que estás dando. Aparte de lo que ya comentaste, esta propuesta de hacer obviamente un drop en el que podamos meter mucha información y que también les pudieras recomendar pues libros o documentales o diferentes cosas sobre este tema. Sí, pues bueno, como saben, yo soy de la Ciudad de México y bueno, uno de nuestros problemas es que como país, México, turismo y redes sociales no está tan explotado, está más explotado a nivel Latinoamérica y yo creo que a nivel mundial. El apartado turismo y marketing, ¿no? El marketing digital, el cómo vendo, cómo ofrezco, pero se ha como perdido mucho el turismo y las redes sociales. Recordemos, perdón, creo que esto no lo mencioné en un principio, pero voy a aprovechar este medio. Las redes sociales se han ido transformando conforme va pasando el turismo. Las redes sociales empezaban con publicar, hoy ya salí a comer, hoy ya estoy en la escuela, hoy vino mi papá, hoy estoy en el coche. Sin embargo, con el tiempo, todas las redes sociales se transformaron, en vez de publicar el que estoy haciendo en casa y con mi familia, empezaron a publicar, ahora estoy aquí, ahora estoy allá, me gusta este paisaje y bueno, la selfie, como que no me doy cuenta, pero siempre con fondos de lugares para turistear. Entonces, las redes sociales se han estado transformando en cuestión turística y, pues bueno, creo que es más apostar como a estar renovando cómo es que estamos promoviendo el turismo y nosotros, ¿no? Desde casa. Claro, bueno, pues ya casi llegando al final de esta etapa de preguntas, nos dice por acá que si crees que el turismo pueda monetizar en las redes sociales. Lo que decías hace un rato, que además nos quedaste a deber ese tema de los influencers, que es pues súper amplio, creo que es relacionado a esto. Sí, pues yo creo que igual, no sé si, es que también por el tiempo, yo quisiera quedarme como muchas horas, pero bueno, si hay oportunidad, yo creo que sería interesante a lo mejor si nos invita nuevamente, dar a lo mejor un tema de el turismo y los influencers y todo esto de la monetización. Y es un tema como complicado, no es imposible, pero sí, muchos están apostando por monetizar por redes sociales, ¿no? Y creo que es como un poquito este dilema, porque ahora muchos están apostando más por dedicarse a ser influencers que por estudiar para ser un profesionista. Entonces, creo que hay un debate ahí que también lo podemos analizar con muchísimo gusto cuando nos vuelvan a invitar. Y, pero sí, sí es posible. Yo creo que a futuro, sin duda alguna, va a existir esa posibilidad de la monetización de redes sociales, porque la red, más gente se sigue uniendo a redes sociales. Incluso ya la educación desde casa, ¿no? O sea, antes yo creo que empezábamos en redes sociales los que teníamos como 18 años, 19, y ahorita ya un niño desde 3 años, 4 años, 5 años ya está usando los medios digitales. Entonces, sin duda alguna esto va a crecer y seguramente va a haber monetización. Así es, bueno, pues nos quedamos con la duda de Azaret, ya no nos volvió a escribir para que nos aclarara un poquito más su pregunta, pero pues está ahí, la esperamos. Obviamente hay muchísimas felicitaciones, excelente ponencia, muchas gracias por la información, muy buena conferencia. Por acá, que sí, por favor, sí quieren que les des el tema, entonces pues siempre estamos abiertos, TAP, Mascarada y Viajes Bojorques está, es su casa esto, entonces pues si tú te animas el próximo jueves, aquí te esperamos para que nos apoyes con este tema, sería maravilloso.
y de verdad que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas felicitaciones para ti, pero no acabaríamos. Entonces yo por mi parte, pues lo primero que quiero hacer es agradecerte a ti, agradecerte por esta ponencia, agradecerte porque ha sido de verdad maravilloso, nos has nutrido de conocimientos, nos has llenado de muchísima información que a mí en lo personal pues me sirve muchísimo y estoy segura que a todos los que están conectados también. Entonces, primeramente quiero agradecerte a ti, comprometerte si es que puedes la próxima semana a ver si nos puedes dar esta plática sobre influencers y turismo, que creo que es muy, muy, muy importante. Y pues ya finalmente agradecer a todos los que están aquí, a todos los que ingresaron el día de hoy a nuestra conferencia. Como bien lo decías, bueno, tenemos gente de Pachuca, de Hidalgo, de Guanajuato, Querétaro, Venezuela, Guadalajara, Ciudad de México, La Paz, Baja California, Bolivia, Morelia. Bueno, de verdad es impresionante. Yucatán, por supuesto, Lima, Perú. Bueno, tenemos de muchísimos lugares. De verdad, a cada uno de ustedes, a todos los que están, muchas gracias, porque ustedes saben que estos seminarios son por ustedes y son para ustedes. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Por supuesto, a la empresa Viajes Bojorques, que son los organizadores de este evento, que son los que dieron pie para que hiciéramos esta iniciativa y nos juntáramos como familia. Muchas gracias a ellos, al licenciado Armando Bojorques y al licenciado Alberto Bojorques, por esta iniciativa. Obviamente, a TAP Mascarada, por esta gran organización, porque cada jueves tenemos estos maravillosos seminarios. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nuevamente vuelvo a agradecerte a ti, Juan Manuel. De verdad, muchas gracias. Muchísimas y bueno, gracias. Perdón, pues perdón, ya. Muchas gracias a todos. Claro. Pues si ustedes así lo desean, pues si está abierta la invitación, creo que a lo mejor dentro de 8 días... podríamos preparar ahí turismo influencers, y si algún tema en especial les interesa, pues que nos escriban, que les escriban y nos lo aventamos, ¿verdad? Pues ya se está grabando, ¿eh? Entonces ya te comprometí de verdad, de turismo y influencers, ya se está grabando y tengo muchos testigos, tengo 60 testigos por acá, entonces ya quedamos, ¿te parece? El próximo jueves, turismo y influencer, creo que sería maravilloso. Sí, mira, nos están poniendo por favor, sí, sí, lo queremos, entonces ya. Ya te comprometimos. Ok, perfecto. Entonces, pues, gracias por la invitación. Con gusto nos vemos entonces el próximo jueves y trabajamos turismo influencer. Claro que sí. Y bueno, ya para finalizar, recuerden que siempre les comento que para poder recibir su diploma de participación, solamente tienen que ingresar a la liga que ponemos en este momento en el chat, poner su nombre como van a querer que aparezca dentro de lo que es su diploma de participación y su correo electrónico. Todo bien, porque si ponen algún dato mal, obviamente el diploma les va a llegar mal. Entonces, en este momento, por favor, cópienlo, entren, está en el chat en este momento la liga para que puedan obtener su diploma de participación. Y siempre hacer el comercial. Ahorita no va a ser este, porque obviamente el próximo pues ya quedó apartadísimo, que va a ser el de, obviamente, turismo e influencers. Entonces no se lo pueden perder el próximo jueves, turismo e influencers. Y al siguiente vamos a tener, obviamente, este seminario que ya lo tenemos agendado, que es los mejores destinos para viajar en México, enfocándonos en este lugar maravilloso que es Michoacán, un lugar ideal. Nuestra oradora Catalina Sáenz, la maestra Catalina Sáenz, nos dará este seminario. Entonces, ese va a ser el 9 de septiembre. De verdad, va a estar muy, muy bonito, va a estar hermoso, vamos a conocer lugares maravillosos. El 17 de septiembre, en efecto, ya les había dicho, vamos a hacer uno de turismo ecológico, también va a estar muy padre. Pero no, por favor, no pueden perderse el de la próxima semana, y ya agendado de la nada, turismo e influencers. Para los que ya se registraron, no hay necesidad que se vuelvan a registrar, no se preocupen. Si ya están registrados, los diplomas, porque lo han preguntado mucho, me comentaron, se van a entregar al finalizar todos los seminarios. Una vez concluidos el 30 de septiembre, que es el último seminario, en ese momento ya les empezarán a llegar a sus correos los diferentes certificados o diplomas. Las fechas se las vamos a hacer llegar de todos los seminarios el día de mañana, si gustan, a los grupos de WhatsApp. Si no están, no se preocupen, les podemos hacer llegar la liga. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales, TAP Mascarada,
En cualquier red social, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, nos pueden encontrar como Tap Mascarada y ahí nos pueden escribir y les podemos hacer llegar tanto las ligas de los grupos de WhatsApp como cualquier información que tengan. Y pues yo, para mí sería todo, de verdad, muchísimas gracias a todos los participantes, a la empresa Viajes Bojorques, Tap Mascarada, a Juan Manuel el día de hoy. Y para finalizar, como siempre, les pido, por favor, les suplico que abran su cámara para que yo pueda verlos a todos, para que ahora sí podamos saludarnos todos, absolutamente todos, para que yo pueda hacer pues inclusive una captura de pantalla y que entonces podamos conocernos. Bueno, por ahí obviamente veo a Florecita, qué emoción, qué gusto conocerla. Estoy viendo a Víctor Manuel, a Ernesto, por supuesto, a Leilani, coméntame si está bien, Leinali. Perfecto, oigan, pues de verdad que para mí es maravilloso poder verlos a cada uno de ustedes. De alguna u otra manera, el que nos podamos conocer por este medio es muy, muy importante. Veo a muchísima gente, de verdad, les voy a tomar captura de pantalla si me lo permiten, para que podamos obviamente pues tener este recuerdo que va a ser pues para la posteridad de lo que es la familia de turismo. Entonces estoy haciendo capturas de pantalla, permítanme un segundo, no se me vayan, por favor. Bueno, prendan. Que haces la captura. Ah, perfecto, me ayudas, excelente, perfecto. Adelante. En lo que haces la captura, la verdad es que agradezco a todos sus comentarios de felicitaciones y demás, y muchos países y lugares, y pues ojalá que nos inviten, ¿no?, a visitar a todos. Ya yo me voy con mi pareja, a ver, ¿no? Pero nos, oye, vamos. Estaría excelente, yo también me voy, porque algo que dijiste hoy, y es muy cierto, es que de verdad que somos de todo el mundo, ¿no? Eso me quedó súper grabado, somos de todo el mundo, entonces creo que es súper importante que conozcamos todo el mundo, entonces, pues, qué mejor que con un buen viajecito. Así es que, pues sí, y a mí me encantaría que en el grupo de WhatsApp nos compartieran de dónde son y que aparte nos presumieran de dónde son. Por ahí vivo de Acapulco, ¡ay, qué rico estar ahorita en Acapulco! Bueno, Michoacán, de verdad, nos encantaría que por favor nos dijeran de qué lugares son, y que nos invitaran a sus lugares en estos momentos, a que por favor pues pudiéramos pasar ahí una temporada, ¿no? Estaría maravilloso. Entonces, pues bueno, yo con esto me despido. De verdad, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Esto fue una vez más Reactivando el Turismo. Gracias, familia del turismo. Nos vemos la próxima semana. Ya quedamos. Saludos Venezuela, saludos Acapulco, Mérida, Ciudad de México. Bueno, todos, de verdad, un beso enorme. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Gusto en conocerlos. Un placer a todos.